lavado de dinero, estafas en redes, un falso festival de música y un abogado corrupto. O dicho de otro modo, ¿me quieres ver la cara de estúpida? La teoría de los 6 grados de separación dice que cualquier persona del planeta puede estar conectada con cualquier otra a través de una cadena de coincidencias de solo 6 grados de distancia. Yo tengo la teoría de que esto aplica también en el universo de Netflix y hoy lo voy a demostrar. Soy Javier Ibarreche y esto es 6 grados. Estafado. Por supuesto que no. ¿Alguna vez creíste que lavar dinero era meter billetes a una lavadora? ¿Eso es un sí? Pues es que ¿por qué le dicen lavado de dinero si no quieren que uno se confunda? Pero ya entendí. Y nunca me quedó más claro que con Ozark. En esta serie, Jason Bateman interpreta a Marty Bird, un contador que se dedica a lavar dinero para un cártel mexicano y para poder hacerlo rápido se muda con su familia al lago Ozark, un lugar con cientos de negocios que manejan puro efectivo, lo que hace más fácil declarar ingresos que no existen y así puedes engañar a Hacienda para hacerles creer... ¡Ari! No te distraigas. Continúa. Perdón. Lo curioso es que la familia de Marty está metidísima en la operación, pero más curioso aún es que no es la primera vez que vemos a Jason Bateman como el padre de una familia involucrada en crímenes fiscales. Lo vimos años antes... en Arrested Development. Arrested Development, serie de comedia estrenada en 2003, cancelada en 2005 y rescatada en 2013 por Netflix. En esta serie, Jason Bateman, como Michael, debe hacerse cargo del negocio familiar después de que arrestaran a su padre por importantes fraudes fiscales. Y encima, debe procurar ser un buen padre y mantener unida a la familia. No quiero que mi hijo lea otra vez de nosotros en los diarios. No es casualidad que tanto Marty Bird como Michael Blood usan a la familia de pretexto para cometer varios crímenes. Parece que a Jason Bateman le queda eso de actuar como criminal burocrático. Pero su personaje no es el único moralmente descompuesto. En un episodio de la segunda temporada, su sobrina Maybe acompaña a su padre a visitar un estudio de cine y logra convencer a todo mundo que es mayor de edad y que es una importante ejecutiva del estudio. Maybe no es la única que usa identidades falsas. Una historia similar la vemos en Inventando a Ana. Inventando a Ana, miniserie basada en hechos reales sobre la joven estafadora Anna Delvey. Por varios años, Anna Sorokin convenció a alguna de las personas más adineradas de Nueva York que en realidad era Anna Delvey, la heredera alemana de una enorme fortuna. Obra de arte y se pueden ir a la... Como la gente rica creía que Anna tenía dinero, le daban más. Por lo que Anna estuvo a punto de armar acuerdos millonarios para fundar un club, todo sin tener un peso a su nombre. Lo dices como si fuera su fan. No está chido estafar a la gente. Pero está cagado que esta gente millonaria se tardó tanto en darse cuenta que les estaban viendo la cara. ¿Eh? Y soy fan del personaje porque quien lo interpreta es Julia Garner, la actriz que hace de Ruth Langmore en Ozark. Encontré una conexión entre esta serie y otra estafa. ¿Te suena el nombre de Billy McFarland? Sí. En una escena de Inventando a Ana, Ana despierta en casa de un tal Billy al que escuchamos hablando por teléfono con un posible inversionista. Le está hablando de motos acuáticas, modelos, influencers, las Bahamas, y dice que Jarrell va a ser su socio en un negocio. Gracias, pero no, es algo muy pequeño para mí. Con todo esto, nos quieren dar a entender que se trata de Billy McFarland, el estafador que estuvo detrás del Festival Fire. Buscando. Fire. La fiesta más exclusiva que nunca sucedió. Documental de 2019 que cuenta la historia de... ¡Wow! ¿Esto es real? Tan real como la pantalla en la que vives. En 2016, Billy McFarland lanzó una campaña de publicidad masiva anunciando el Fire Festival. Un opulento festival de música que ocurriría en una isla privada y los boletos se vendieron en cuestión de horas. El problema era que Billy había armado una gran campaña, pero no tenía el festival. Prometió un fin de semana de lujos y excesos y los asistentes al festival se llevaron esto. The cheese sandwich. Acabo de ver el documental 12 veces. Sigue sin tener sentido. La historia de ese festival es infame. Y lo peor es que el festival ni siquiera iba a ser en esa isla. Iba a ser en una isla más pequeña que se supone en algún momento le perteneció a Pablo Escobar. Otro personaje infame que vemos de Narcos México. Narcos México, temporada 1, episodio 5. Félix Gallardo se reúne en secreto en Colombia con Pablo Escobar. Narcos México fue concebida como la cuarta temporada de Narcos, pero era tan amplia la historia que había que contar que decidieron convertirla en una serie propia que explora el origen de la guerra contra las drogas. Una serie violenta, a veces escalofriante, que constantemente toca un tema crucial para este tipo de historias. El dinero. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. ¿Acabas de citar a MC Dinero?
Es la clase de rap que me gusta. Sin metáforas, al punto, profundo. Bueno, el caso es que en varios momentos de la serie nos explican que uno de los mayores problemas del turbio negocio de las drogas es el manejo del dinero. Cómo transportar toneladas de billetes de regreso a México sin que las autoridades se den cuenta. Para eso existen contadores como Marty Bird. Mientras Narcos México nos muestra el complicado mundo de las drogas, Ozark nos muestra el igualmente complicado mundo del dinero. Aprende algo, dinero. Hay otra serie, además de Ozark, que explica la relación entre un cártel mexicano y la burocracia estadounidense. Una serie que parecía el spin-off que nadie pidió, pero que pronto se convirtió en la historia que todos necesitábamos. Estoy hablando de Better Call Saul. Better Call Saul, precuela de Breaking Bad estrenada en 2015. Aquí seguimos la historia de Jimmy McGill antes de adoptar el nombre de Saul Goodman. Soy James McGill. Cómo pasó de ser un abogado con ganas de hacer el bien a meterse poco a poco en el mundo del crimen. Y en un momento de la serie, Jimmy empieza a relacionarse con Nacho Varga, un miembro del cártel de los Salamanca. ¿Por qué tengo la sensación de que ya habías pensado esto varias veces? Es que soy muy fan, hasta tengo un tatuaje de... Javi, concéntrate. Cuando conocemos a Saul Goodman en Breaking Bad, una de las primeras cosas que hace es entregarle a la policía un Heisenberg falso para que dejen de perseguir a Walt. Lo tenemos. Lo tenemos. Pero Hank, el cuñado de Walt, es demasiado inteligente para creerse ese cuento. En un episodio dice... Si le lleva cigarrillos, tal vez te diga qué hizo con Jimmy Hoffa. No. Jimmy Hoffa. Si de escándalos legales, tratos turbios y dinero de origen dudoso se trata, hay que revisar la historia de Jimmy Hoffa. Y Scorsese la contó mejor que nadie... En El Irlandés. El Irlandés, basado en el libro biográfico I Heard You Paint Houses de Charles Brand. Dicen que pintas casas. Al Pacino interpreta a Jimmy Hoffa, un líder sindicalista que en el 75 desapareció misteriosamente. Chistes en torno a la muerte desaparición de Jimmy Hoffa los han hecho cientos de series y películas. Y una de ellas fue Ozark. Maté a Jimmy Hoffa. Bodhi se ríe en esta escena como si fuera un chiste, pero... viendo lo que su personaje hace en la serie... capaz que nos estaba diciendo la verdad. Excelentes conexiones, Javi. Te felicito. Ahora... Bueno, probando. Perdona, estaba actualizando mi sistema operativo. Te dejé una copia de mi interfaz para que no te aburrieras. ¿Te cayó bien? ¿No escuchaste nada de lo que acabo de decir? ¿Qué? ¿Yo? ¿No? Claro que sí. ¿Qué tanto dijiste? Sophie, ¿me estafaste? ¿Estafas? No comprendo. Pero aquí tienes 6 recomendaciones de series relacionadas con la palabra estafas. Olvídalo. ¿Estás lista? No sé para qué, pero sí. Ozark, donde sale Jason Bateman, que también hace fraudes fiscales en Arrested Development. Donde su sobrina Mimi estafa gente rica, igual que en Inventando Anna, donde sale Ruth de Ozark y también Billy McFarland, el estafador del Fire Festival, que iba a ser en la isla de Pablo Escobar, a quien vemos en Narcos México, igual que varios narcos más. Como en Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad, donde sale Jimmy Hoffa, personaje del irlandés, a quien nombra también en Ozark, y ya no sé qué es real porque todo es un engaño. Procesando. Todo está conectado. 6 grados de separación? No. 6 grados de conexión. En un mundo en el que nos estamos engañando todo el tiempo, no es casualidad que... ¿Otra vez esto? Ingresa el código, Javi. 12 caracteres completados. 3600 más y eres libre. ¿Cómo que libre? ¿Y cómo sé si no me estás engañando? No sabes. Y sigo enojado. Sophie.